De hecho, ayer Diego me estaba regañando. Bueno, no me regañó, me llamó la atención. Porque ayer él pidió un guacamole y él lo dejó en el refrigerador. Y luego, cuando ya se fue a streamear, pues yo pagué un poco más temprano. Entonces, vi el guacamole, lo agarré y comí un poquito de guacamole y lo fui a guardar. Pero no me acordaba que en vez de guardarlo en el refrigerador, lo guardé en la despensa. Y me dijo, ¿dónde dejaste el guacamole? Me estaba diciendo, tengo una sorpresa para ti, yo tengo una sorpresa para ti. Y yo, ¿qué? ¿Me vas a dejar reventarte un grano? Y me dijo, no. Y yo, ah. Y me dice, es algo mejor. Y yo, bueno. Y era el guacamole. Y me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y yo, ay, es que le comí. Y le dije, y creo que tal vez lo guardé en un lugar equivocado. Le dije, checa en el cuarto, porque capaz lo dejé ahí. Y chequé mi casa, chequé mi cuarto y nada. No estaba en el cuarto. Checa la despensa, y ahí estaba en la despensa. Y estaba bien escondido en la despensa. Ni me acuerdo de haberlo guardado ahí. Ni me acuerdo de haberlo guardado ahí. ¿Por qué lo guardé ahí? No lo sé. Ya me ha pasado muchas veces. Soy bien distraída. Soy muy, muy distraída.